¿Qué onda, mi gente hermosa? Paso nada más de rapidito para enseñarles los cartones que utilizo para mis pasteles. Se los recomiendo muchísimo porque están bien resistentes. Miren, tiene media pulgada de grueso. Por abajo está así lisito, pero por esta parte tiene el material o el papel que se usa pues para cubrir el cartón. Están blancos. Aquí tiene como si fuera un listón blanco. Está súper bonito y lo que más me gusta, como les digo, es que están resistentes. Estos cartones yo los compro en Amazon. Por ejemplo, si estás viendo este video en YouTube, ve abajo de cada uno de mis videos y ahí vas a encontrar un link que te lleva derechito a mi tiendita de Amazon. Ahí tengo varias carpetas para que veas todos los productos que utilizo y en una de ellas están estos cartones. Y si estás viendo este video en TikTok, ve a mi perfil de TikTok y ahí arribita del logo de YouTube encuentras un link en donde te lleva también derechito a mi tiendita de Amazon. Igual revisa las carpetas por si necesitas algo más, pues ahí lo puedes comprar. Y también si estás en TikTok, clica el loguito de YouTube para que te lleve derechito a mi canal de YouTube, te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos. Aquí, tanto en TikTok y en YouTube, yo me dedico a hacer pasteles, postres y me baso mucho en toda mi gente que está comenzando la pastelería para darles muchos tips, consejos. También tengo en YouTube unas mini clases desde cómo embetunar, usar duyas y muchísimas cosas que te sirven si estás comenzando en este bonito trabajo de la pastelería. Así es que pasa a checar mi tiendita de Amazon para que veas estos cartones. Te van a encantar. Te digo, en uno de estos, por ejemplo, yo monto hasta un pastel hasta de 4 pisos y aguantan perfectamente el peso, ¿ok? Así es que te los súper recomiendo para que vayas a checarlos ahorita a mi tiendita de Amazon.